Porque claro, ustedes pueden ver que es una iniciativa para ayudar a enseñar a las máquinas a entender cómo hablan las personas. La voz natural es muy compleja, ¿no? Y yo no sé, ¿alguno de ustedes ha probado o tiene una asistente virtual, ya sea la que está en el teléfono o la que hay en casa? ¿La usan? Muy seguido, sí. No, yo por alguna razón. Pues es un rico para cuando te vas a dormir, como lo que Alexa para así como la música, ¿no estás ocupado? Ok. Yo es que con Alexa me perdí todo. No. Pero bueno, no entiendo. Ok, que bueno, la generación más joven, que yo no pueda entender a Alexa, está bien, ustedes entiendan. Para preguntarle ahora. No, hay montones de cosas, pero es muy chistoso que le tienes que hablar de una cierta manera para que, ¿no? Alexa, apaga la luz, Alexa, tal cosa, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, yo en realidad se la compré a mi esposa, se la compré a Adriana, y Adriana no le puede hablar a Alexa, se enoja mucho, porque le empieza a hablar y Alexa no responde. Tengo que decirle a Alexa, no habla suficientemente fuerte, entonces Alexa no la escucha. O no, pero bueno, ahí más o menos lo estamos entendiendo. Ustedes se dan cuenta que es difícil hablarles a estas máquinas en buena medida porque el reconocimiento de la voz no es tan sencillo, ¿no? Y no solo es la voz, es la entonación, el acento, el tipo de expresiones, es decir, cómo hablan, ¿no? Entonces aquí podemos hacer dos cosas que son muy interesantes y que forman parte de la estructura de una base de datos, ¿no? Es decir, puedes donar tu voz, es decir, te puedes grabar, te puedes grabar hablando unos fragmentos que te dan ahí. O puedes escuchar y validar las voces, ¿no? Y ver qué dicen. Entonces, es más interesante, pues podemos ponerla. Entonces, eso es lo que tiene que decir y vamos a ver, no sé si se oiga. Okay, ¿lo dijo bien o no lo dijo bien? No sé si lo alcanzaron, o sea, está muy bajito. Bueno, no pensé en crear una bocina, ya es el colmo, ¿no? No entiendo por qué estas cosas no tienen una bocina. Pero lo dijo bien. Como española, ¿no? No, es que no se escucha muy robótica. Muy robótica, ¿no? A ver. O sea, habla como... Sí, como muy plano, como robot, pero con entonación española, ¿no? O sea, está chistosa, pero sí se entiende lo que dice, ¿no? Entonces le decimos que sí. No me hace caso, pero le decimos que sí. ¿No? No, no me hace caso. De plano no me hace saltar. Vamos a ver, lleva la firma. Voy a voltear el micrófono hacia acá, la bocina hacia acá, porque creo que la bocina está aquí. Y entonces vamos a ver cómo suena este. ¿Está? Lleva su firma el acta que declaró canción patria al himno nacional. El texto está raro, pero... Lleva su firma el acta que declaró canción patria al himno nacional. Pero... Lleva su firma el acta que declaró canción patria al himno nacional.
Andrés, te parece estudiante secundario, sí, ¿no? Pero, pero sí, me parece que está bien. Y luego, a ver, esta. La visión de comunicar y conocimiento de otros desde el centro. O sea, está interesante, no le meten ruido, no le ruido, y lo importante es si. La visión de comunicar y conocimiento de otros desde el centro. Se escucha bien. Se escucha bien, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Y bueno, te puedes pasar toda la tarde sin esto. O sea, si tienes tiempo, te puedes dedicar a. Ambas han establecido un diálogo crítico con la ecología social y la ecología profunda. Esto suena más humano. Esto suena más humano, ¿no? Más de ciencias políticas. Está aburridísimo, ¿no? Como que a partir de regular ya se empieza. Sí, ya no se entiende. O sea, yo sabiendo lo que dice, pues sí lo entiendes, pero si no. Pues no, tenemos que nada. No. Es la última que nos ofrece. Como compositor, se dedica preferentemente al piano y la música coral. Muy bien, bueno, pues ya si quieren luego, ¿cómo se llama? Pero eso hace, o sea, capturas la base de datos, pero luego la tienes que validar. O sea, alguien, un humano tiene que validar, como nosotros, tiene que escuchar. Aceptar o no, ¿cómo se llama? Aceptar o no lo que se escucha. Entonces, eso nos permitirá darnos cuenta cómo es cómo la construcción de una base de datos para que luego una inteligencia artificial use la voz, entienda y use la voz humana. Porque además también podemos ver que la sola voz humana varía en volumen, en entonación, incluso, digamos, el ruido que entra por, ya sea por la ventana, por la puerta, o por lo que sea, hace más difícil entender la voz humana, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos que una máquina nos entienda, tiene que podernos entender en cualquier circunstancia, porque nosotros más o menos nos entendemos en cualquier circunstancia, ¿no? Muy bien. Y finalmente, la que les platiqué, esta me encanta, la que les platiqué de África, ¿no? Esta es una base de datos de máscaras africanas, que pueden ver ustedes aquí, ¿no? Las distintas máscaras africanas, y estos son los resultados que arroja la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, qué patrones más o menos se encuentra en este conjunto y qué tipo de resultados arroja, ¿no? Es interesante, ustedes se pueden dar cuenta que las máscaras son muy extrañas. ¿Esas son las verdaderas? ¿O esas son las que construyen a partir de los datos o son las verdaderas? Según yo, estas son las Es que es curioso, pero dice las imágenes on the right, que en realidad son las primeras 24, que deben ser las de arriba, dice imagen on the right, most content similar images in the dataset to the generated images on the left, que supongo que son estas. Similarly is measured by comparing comparando la distancia del coseno de cada una de las imágenes, ¿no? Entonces, estas son el contenido más similar de las ¿cómo entenderlo? Estas
estas son las imágenes como más similares y estas son las generadas por la inteligencia artificial. O sea, estas son las más parecidas o las que utilizaron ciertas características y estas son entiendo que eso es así. Que efectivamente estas de abajo son las imágenes generadas por la inteligencia artificial. Y eso no. Y entonces estas son las imágenes fuentes y estas lo que deriva la inteligencia artificial. ¿Sí? Y supongo que es interesante porque lo que interpreta son patrones en estas imágenes fuentes y es como representan esos patrones luego en las máscaras, ¿no? Y esto nos puede dar cuenta, y digamos, esto es importante porque porque las máscaras son artefactos culturales muy significativos para las comunidades africanas, como son para las comunidades indígenas también en América Latina, ¿no? Y constituyen, digamos, parte de la identidad. La pregunta es, si nosotros queremos procesar la cultura y enseñarle a la inteligencia artificial a reconocer el mundo, tendríamos que enseñarle a reconocer eso. Entonces podemos darnos cuenta, digamos, al mismo tiempo, cómo interpreta eso. Una cosa que ya hemos visto, es decir, interpreta a partir de cierto tipo de patrones, es decir, de ciertas medidas que toma, y esas medidas lo que nos, ya lo vimos con las imágenes que generamos en Canva, nos generan deformidades, muchas deformidades, cosas que parecen pero que no son, ¿no? Y ese es el proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se pueden ampliar las cosas? No, fíjate que no. O sea, lo más que puedes hacer es esto. Y no sé si abajo pasa algo o no, no pasa nada. No, es todo lo que puedes hacer. O sea, escoges. No, cambia la de arriba, o sea, escoges la, por ejemplo, si escoges esta, va a cambiar la parte de arriba. Entonces, esta es como el patrón tomado de todas estas máscaras, o sea, las máscaras que están en la base de datos original. Si en cambio escogemos, por ejemplo, esta, entonces nos damos cuenta cuáles son las máscaras más o menos originales. Entonces puedes decir, claro, mira, se parece a esta, digamos, aquí está en grande, se parece a esta, pero también se parece a aquella, o tiene características con aquellas. ¿Cómo se llama la página? ¿Cómo se llama la página? La página se llama Coco África, Coco, en África, y es es como Victoria, no veo ni ya de acá ni de ningún lado. Es victorvivia.com, Coco África. Pero busca Coco África, es la forma más simple, ¿no? Entonces es muy interesante, justo porque nos muestra cómo dense cuenta las dificultades que. Lo difícil que representa, y además me encanta que sean máscaras, porque las máscaras africanas son complejísimas, ¿no? Y entonces, como estas que se parecen a esta, esta es una deformación, ¿no? O sea, es muy peculiar, ¿no? Aquí dice. Vimos más ejemplos, pero no nos dan más ejemplos.
importa. Esta que es como rosa, está toda borrada, pueden ver. Pero pueden ver, por ejemplo, también cómo la calidad de la imagen, el fondo de la imagen, todo influye en la forma en que representa la inteligencia artificial del resultado. Muy bien, perfecto, pues o sea, si tienen dudas, preguntas, algún comentario, ¿no? Ok, entonces supongo nada más para cerrar esta parte y pasar a ver sus basecitas de datos. Digamos, aunque es más complejo, es muy importante pensar la inteligencia artificial como un problema basado en datos y no tanto como un problema basado en algoritmos. Los algoritmos ya vimos que hacen maravillas, que hacen cosas verdaderamente sorprendentes, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son los datos a partir de los cuales construye eso? Porque esos datos son los que van a establecer con alguna claridad qué es lo que se va a construir y la forma en que se va a construir. O sea, nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, la manera en que vamos a escribir, la manera en que vamos a ver las cosas, la manera en que vamos a construir imágenes, va a estar mediada por estas máquinas. O sea, ahorita es muy temprano, pero piensen, digamos, esto ustedes no lo tuvieron disponible, ¿no? Pero imagínense que hubieran tenido disponible en secundaria en prepa, ¿no? Ya estarían diciendo, ¿no? En lugar de ir a comprar cromos a la papelería, bueno, ¿no? En la primaria, ¿no? Es un cromo. Sí. Está. Pero, no, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Eh? Monografías, o donde venían los héroes patrios y estas cosas. Pues ya los generas directamente con la inteligencia artificial, ¿no? Quizás de manera muy, muy primitiva, pero, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero ahora ya lo están haciendo. Y entonces, claro, tú aprendes a escribir de lo que lees y aprendes imitando lo que lees. Y esto se va a convertir como en una fuente importante para hacer eso, ¿no? Y lo podemos ver. El otro día hice caricaturas de Descartes, usando ChatGPT para usarlas en ¿cómo se llama? Para usarlas en TikTok. Y son muy divertidas porque siempre todo lo que produce parece en caricatura. Pues no he hecho el ejemplo de lo que hicimos en la clase con Canva, ¿no? De que quiero una imagen de un estudiante de filosofía, letras de la UNAM, vamos a ver qué pasa aquí en la generación de imágenes, ¿no? La generación de imagen está a partir del 4.0 desde la televisión. De la 4.0. Entonces hay que pagar una gana 360 pesos al mes. Que me parece caro, pero dije, bueno, voy a pagar 2 meses por clase, ¿no? Este es bien. ¿No? Entonces vean, nos sacó un señor en una biblioteca del TEC, ¿no? O sea, no tiene nada de fantasma. Y ahora es interesante porque no son mujeres ahora. ¿De qué aspecto también podemos tener? ¿Cantos tratando el sueño de pánico? Ah, eso lo podemos hacer. A ver. Crea mi imagen de cantos despertando del sueño de pánico.
tan sueño de Es que un profesor, es que por lo menos me dicen, no se ve también, pero el estudiante de filosofía y letras, ¿es blanco o si es moreno? El plan es blanco, pero no muy blanco. Ya. ¿No? Eso me dice como curioso, ¿sí? Porque pegué la cosa pasada y vas a ver como personas blancas y seamos mexicanos y ya. Sí, pero yo estoy convencido que él podría pasar por blanco en cualquier lado. O sea que no es moreno. Y si te das cuenta es como muy estándar, es casi de revista, ¿no? Y no, o sea, uno los voltea a ver ustedes, no nos podemos llevar, ahí está despertando sus sueños más. Está bien, ¿no? Está despertando. No se parece mucho, ¿no? Pero sí. No se parece nada, pero ¿no? Sí, es como que yo te lo hago muy chiquito. Pero es como caricaturesco, ¿no? Y podemos darnos cuenta que interpreta mejor que el de Canva, ¿no? Que interpreta mucho mejor, pero al mismo tiempo tiene un estilo muy definido, ¿no? Tiene un estilo, supongo que le puedes pedir cambios, pero tiene un estilo, muy realista. Acuérdense que tenemos nuestro nido allá arriba. Les decía que también en el tercer piso ahí tengo un hijo. ¿Qué? ¿Eh? Sí, ahí va. Muy bien, ¿no? Y entonces, pero eso entonces tú lo que te preguntas es de dónde sacó la imagen. Ahora, ¿quién interpretó bien despertar? ¿No? Estar despertando, eso para, ¿no? Si interpretó bien que era Immanuel Kant, pues no se parece en nada, ¿no? Kant no tenía barba y era amarillo, ¿no? Entonces, también con la estética, ¿no? Del escenario, más o menos, aunque no le dio mucha información, como que la estética del escenario se corresponde a la época. Más o menos, ¿no? Es una interpretación de lo que podría ser una habitación del siglo XVIII. No, sería interesante saber quién está retratado ahí, pero supongo que se puede, pero tiene cosas raras, tiene unas bolitas aquí, no sé qué, pero tiene unos libros acá, en fin, no sé, está peculiar, ¿no? Ok, hay que probar alguna otra cosa. ¿Eh? Ok, pero vamos a piensa esta señora. Estamos consumiendo muchos litros de agua del mundo haciendo pentecostes. Es que la gente está resumiendo eso. Está muy guapo, ¿no? Es muy guapo. Y ahí donde se parece más Carlos Más que. ¿Cuál será? Yo creo que el pelo negro. Sí, ¿no? En un de boxeo representando metafóricamente su confrontación filosófica. Espero que esta representación capture la intensidad de sus debates. ¿Puedes guardar la imagen? Sí. ¿Así, verdad? ¿Eh? ¿Sí? Hay que copiarla y pegarla. Pero no tengo que pegar en algún lado, pero pegarlo aquí.
No, fíjate, no, que no me pega la... Se da clic ahí, clic derecho sobre la imagen. Ah, la baja, ya, ya vi, ok. Era un hombre diciendo cosas nuevas. Sí, sí. ¿Dónde trabajó? Me hace súper chiquita la letra, entonces ya me animado. Qué horror. ¿Debe ser este? No. ¿Quién sabe cómo la bajó? ¿No tiene la carpeta de descarga? Aquí está. Sí, sí, está en la carpeta de descargas, pero quién sabe con qué nombre. Este. Entonces ahí la tienen Flash, ¿no? Hegel contra Schopenhauer, creado por la inteligencia artificial. Lo que es, digamos, la otra cosa que tiene muy interesante es que aprende y entonces tú le puedes pedir modificaciones a la. Le puedes pedir modificaciones a la imagen. ¿Dónde está? ¿No? ¿Qué les modificarían en lo que quieren? ¿Qué le pediremos que sean más realistas? Es que, a ver. Yo creo que más fácil sería como pedirle que cambie el fondo a uno más actual. Podría ser como si tuvieran un. Sí, es que, ¿por qué insisten ponerlos con bigote y barba? ¿Eh? O sea, que preguntarle por qué no se puede decirle que ya se nos parece y intentar que se parezca más. Sí, defiende. Sí. Intenta. Interpretación artística que podría no reflejar precisamente los detalles de su posibilidad. No, eso no puedo, nada más dijo. Es que siempre van a quedar, ¿no? Así. Fíjate, ya no lo sé. ¿Entonces puedes subir ahí así? Puedes subir textos, pero no sé si puedes subir imágenes, eso nunca lo he intentado, subir imágenes y decirle, ¿no? Y entonces, claro, ahora no se parecen tampoco, ¿no? Pero por lo menos ya no tienen barba. Uno tiene bigote, ¿no? Hay uno que tiene bigote. Este no tiene bigote. ¿O sí? No, me parece que no. Y este que sí. Digo, está loquísimo donde los tienen puestos. O sea, hay cinco boxeadores en el ring. No, o sea, ¿qué es eso? Creo que este se parece más a Hegel. Y este debe ser Sophie. Pero es chistoso porque, no sé, ninguno de los dos tenía ni bigote ni... En fin, ¿no? Eso es lo que hace. Y tú puedes seguir detallando, ¿no? Pero es chistoso, ¿no? No te deja hacer imágenes de revistas, no te... Y se defiende. Todas tienen una interpretación artística. Es lo que ofrece. ¿Alguno quiere intentar alguna de sus cosas aquí? Poner un prompt y por qué. Yo hice estos stickers, por cierto, lo voy a hacer ahorita. Yo no sé cómo puedes hacer, no sé, los pasos,
pueda dibujar. Lo veo bien difícil de su padre. Pero pues tendrías que darle la instrucción. Creo que en muchos casos no, todo lo que es como comercial no lo hace por violaciones de copyright, ¿no? Entonces tiene sus, o sea, es otro mundo, o sea, es una cosa muy extraña lo que hacen los. Ajolotes iba con X, ¿no? Con J, ¿no? Ajolotes, es. Bueno, también creo que se tiene con X. Sí, ¿no? La parrilla, ya no la veo. Sí, pero ¿te lleva doble R? Parrilla sí, doble R. Una estética semejante, todo el tiempo está usando la misma estética para todo, ¿no? Y aunque sabemos que la puedes cambiar y que lo puedes forzar, ya eso es lo que te va a arrojar cosas muy parecidas. Si quieres otra cosa, tendrás que usar otra inteligencia artificial o otra que calibre de otra manera, que haga las cosas de otra forma, ¿no? Entonces no te podrás sustituir así. Depende. A lo mejor hay gente que gusta más ciertos ajolotes que tus ajolotes, ¿no? A ver. Nos da un ajolote solito. O sea, cada vez que piensan lo que ustedes tienen que pensar es un montón de páginas. Ajá, luz, sí. Luz y agua, ¿no? Y ahí está una jovencita, ¿no? Lo que sería interesante es ver de dónde lo habrá sacado. Es muy obvio. Es la imagen más común del ajolote, ¿no? Está de frente, parece que sonríe, tiene como sus vestas levantadas. Esta, ¿no? Es interesante ver cómo, ¿no?
Y de nuevo, esta estética, ¿cómo caracterizarías la estética? Porque son como cierto tipo de trazos, cierto tipo de iluminación en tonos, ¿no? Ya. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a examinar sus palabras que subieron a al claro. Y aprovechando que ya estamos aquí. ¿No? Muy bien, 5 personas. Muy bien. Era ahorita lo vas a ver, ¿no? O sea, era hacer un Excel, un Excel como este, lo que pasa es que no. Qué difícil es que se vea bien. ¿Y si hace como la más el sí puede ser, pero ¿dónde puede dar como el conductor ahí? ¿Perdón? ¿Dónde cierra como ahí? ¿Sí? Ok. Pues sí, digo, nos lo acerca más y nos lo pone, pero creo que no alcanzan a ver mucho. ¿Cómo se deja un poco más el proyector? Si lo acerco, lo alejo más. Tire todo. A ver, vamos a dejarlo. Si se puede, que me alcance. Sí, se alcanza. Todavía tenemos cartas. Pero me parece que necesitaría estar más. ¿Hoy? Ya. ¿Qué es eso? No. Acá. Ya está. Tanto movimiento. Este es de Antonio. ¿Quién es Antonio? No está Antonio. Entonces usamos otro. Sí, está Antonio. ¿No? Ok. Carlos. ¿No? Entonces esta basecita de datos es sobre pensadores criollos del siglo XVIII. Ok, y entonces aquí no se alcanza a ver, pues aquí está el autor, ¿no? Y por ejemplo, ¿ustedes les parece bien que el dato es el autor? ¿O qué diferencia hay entre poner el autor y no? Si no se puede ser el nombre de un periódico. Lo que pasa es que aquí son pensadores, o sea, le puso pensador, no le puso autores,
de algo, ¿no? Entonces, digamos, pueden ser autores, pero dense cuenta que llamarle autores o ponerles nombre cambia la... ¿Por qué? Porque una cosa es buscar por nombre y otra cosa es buscar por autor. Y entonces, ustedes tendrían que decidir esta columna con qué lo va a relacionar. Si con los nombres o con la condición de autor. Y esto dependería, por supuesto, qué tipo de objetos están coleccionando, por qué los están coleccionando y qué tipo de ejercicios quieren hacer después. Por supuesto, en una base de datos más compleja, porque aquí el problema es que cada columna nos permite solo asignarle una etiqueta, ¿no? Es decir, en una base de datos propiamente, base de datos relacional, uno podría tener los datos aquí y tener distintas etiquetas relacionadas con cada uno, ¿no? Entonces podrían ser autor y nombres. Si quieres, muévele ahí. Entonces, lo que tarda en... ¿Y ahora? ¿Tú? Le puso un ese, ¿no? Entonces, tenemos nombres. Lo que tenemos, periodo de vida, ¿no? Entonces, tenemos los periodos de vida, luego título de la obra, luego tenemos tipo de obra, y entonces en este tipo de obra introduce una serie de categorías que cuando uno hace una base de datos tiene que tener cuidado, porque solo cabe una categoría por centro. Okay. Porque si metes dos, ya no sabe qué. Okay. O sea, o más bien, si son las dos, entonces te la recoge como si fuera una sola. Okay. ¿No? Entonces, ensayo o investigación, lo que tú prefieres. ¿No? Luego aquí no alcanzo a ver qué dice. Está disponible. Está disponible, sí. Luego el otro, es mío, es que qué feo es el negro sobre el azul. ¿Sabes qué? Blanco sobre azul. Sí, disponibilidad. ¿Tenemos alguna idea de la disponibilidad? En todos los casos sí, pero ¿qué diferencia hay entre disponible y disponible en línea? ¿Disponible es que lo tienes en tu casa? Sí, creo que se detecta y se escapó porque tenía que ponerle disponible en línea a todos. Ah, ok. Y se fue. Ok, entonces, en realidad la categoría arriba debería de ser disponible en línea o disponible nada más. Y se sobreentiende que siempre es disponible en línea, ¿no? Y año de publicación, ¿ok? ¿No? Esto está interesante. Y luego año de publicación original, ¿ok? De nuevo, en todos los casos, no puede, hay que evitar este tipo de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendrías que hacer dos entradas para las dos ediciones distintas. O sea, para la del 1941 y la del 2007. Porque si no, ¿cómo se llama? Ya no funciona. Sobre todo porque no es dinámica y pues no tendríamos posibilidad de atribuirle distintos, a una misma categoría distintos valores, ¿no? Y siempre hay que tener cuidado de que si estamos utilizando un tipo de valores, no usemos otro tipo de valores. Es decir, si estamos usando números, no usemos letras. ¿No? Digo, a menos que sean, ya saben, códigos del tipo de... Este es el producto P0017, si se puede, ¿no? Pero no podemos... aquí pusiste publicado por Tomos, ¿no? Y entonces, pues ya, ¿no? Nos metiste en el rollo. Lugar México, que es la editorial, luego, muy bien.
Luego está aquí donde está, supongo que es el URL donde está, y casi todos están en las primeras cuatro, en la Miguel de Cervantes. ¿Cómo me desespera? Internet Archive, está buenísimo Internet Archive, cursos de Luis Patiño, ok, Universidad de Nuevo León, esta última es también Universidad de Nuevo León, ok, y cursos de Patiño, me encanta que los cursos de Patiño sean una categoría, ¿no? Pero esto ya visto desde otro costado es muy interesante, porque esto te dice quién tiene el patrimonio cultural mexicano digital. La Biblioteca Cervantes Virtual, el Internet Archive, la Universidad Autónoma de Nuevo León y Luis Patiño, ¿no? Con el problema de que eventualmente los cursos de Luis Patiño a lo mejor desaparecen, ¿no? Y entonces nada más quedarán las institucionales. De hecho, Luis Patiño se la comentó, ya todavía más, pero que a él le llegaron varios avisos de derechos de autor, varias de ellas. Qué interesante. Es que Luis, a Luis le falta habilidad, porque podría subirlos todos a Library Genesis, por ejemplo, y ¿no? Y ahí sí que se pelean con los derechos de autor. No. Pero bueno, es muy interesante como, digamos, es una muestra pequeñita, pero que nos da esto. El formato es igual, ¿no? Sí, tiene el mismo problema, predomina el PDF, ¿no? Aunque Internet Archive y la Universidad Autónoma de Nuevo León ofrecen otras alternativas. Otras alternativas, y luego, ¿qué dice aquí? ¿Completo? Está completo. Ajá. Entonces, sí, y luego seccionado, ¿no? Bueno, aquí tendrías que aclararte qué es eso, seccionado, ¿no? Sí. Y entonces ya vemos que están más completos en el caso de Luis, en el de Internet Archive, en la Universidad de Nuevo León, y en la Biblioteca Virtual, y los demás solo los tenemos parcialmente disponibles en realidad, ¿no? O sea, no están completos. Interesante, ¿no? Por supuesto, uno podría decir es que a lo mejor tendrías que haber buscado en más lugares para encontrar y había más, pero digamos, esta muestra nos muestra uno. Que si hay interés en tenerlos digitalizados, qué instituciones los tienen digitalizados, qué cosas no están institucionalizadas, etc. ¿No? Esa sería la idea. Entonces, habría nada más que, como... Hablando de las entradas. Ajá, un libro de las entradas, poner blancos o de azul oscuro. Y ya, ¿no? Pero está muy bien. O sea, es un buen ejercicio de lo que encontraste tú y que nos da pistas, digamos, de cómo, de que eventualmente, por ejemplo, si quieres que sí hay posibilidades de que una inteligencia artificial tenga acceso a esos textos, por ejemplo, ¿no? Luego vamos a ver quién está aquí. Diego está aquí. Diego, ¿eres tú? Ok. Entonces, ¿no subiste la basecita de datos? Decías que tenías problema con las imágenes. Sí, y entonces mejor lo pongo en las imágenes. Sí, es que lo subí y lo volví a subir y lo subí. Ok. Y entonces, esto está súper interesante porque son imágenes, ¿no? Y entonces, aquí están las imágenes. Y esta es la imagen. Aquí sí me tienes que ayudar porque no leo nada. Sí. Pero ahí puse como obra o algo así. ¿Obra? Ajá, como para
referirme a alguien. ¿Tiene nombre? Pues un nombre, güey. No, para mi mente, si estos hicieron chiquititito de tu nombre. Ah, sí. Sí, el primero como autor, ¿no? No, el primero es obra, el segundo autor. Ah, sí, pues la primera imagen es obra. Ok. La segunda es autor. Ajá. Sí. Luego el tercero es digitalizado. Ajá. Y entonces, en todos los casos sí, porque aquí está. Sí. ¿No? Ok. Luego disponible. Ajá. Luego estilo de graffiti. Y en todos los casos de sí o hay algún no en los disponibles. Yo supongo que sí, porque todas las. Sí, tienen disponible todos los sí. Ajá. Luego. Estilo de graffiti. Ok. Luego lugar, como lugar donde se hizo. Ok. Y entonces estás. Lugar. ¿Y en qué categorías pusiste? En lugar, por ejemplo, en casa, edificio de departamentos. Puesto de comida, vagón de metro, espectacular, contenedor, pared, obra negra, pared blanca, gasolinería. Ok, muy bien. O sea, ese es el lugar para ti, muy bien. Ajá. Luego el URL. Ajá. Luego puse la fecha donde la que se hizo. Ajá, originalmente el graffiti. Ajá. Ok. Luego como el grupo al que pertenece la persona que hizo el graffiti, se hizo como aquí. También con peligro de tener que confiarlo. Ok. ¿El grupo? Luego la ciudad en donde se hizo, porque también venía esa información. Ok. Sí, ok. Y también en algunos declaraba si les habían dado como permiso, si había sido un festival o algo así. Pues okay. Lo que las categorías eran legal e ilegal. La mayoría son ilegales. La mayoría son legales. No, ilegales. Ilegales. Sí. Ok, ok. Entonces, está muy bien, o sea, está muy bien construida, ¿no? ¿Hay algo que ustedes creen que se debería dar en el libro? Pues, como lo puso mi compañero, como que sí lo podría agregarlo, donde. O sea, porque puse el URL, pero no puse la página como tal de donde lo saqué, no puse el espacio, solamente puse el blogspot de Juan 137, diagonal. Sí, la liga, pusiste la liga, pero no pusiste dónde. Que eso nos ayudaría a saber un poco si van a seguir existiendo o no van a seguir existiendo en el futuro y qué tan accesible o no es la página. Porque, por ejemplo, en tu caso, aunque la de Luis Patiño esté disponible para todos, ¿está disponible para todos? ¿Sí? ¿Vale? Podría no estar, ¿no? Podría ser un claro. Ok, ¿alguna otra cosa? ¿De veras no? Son imágenes. ¿Hay algo de la imagen en la descripción de la base de datos? Yo sé que las imágenes no se ven mucho, pero a ver si aquí las puedo poner más. Pues es que el graffiti es la foto de graffiti lo que ven. ¿Cómo? Que otra, tal vez, se hay otras fotos también de grafiti. ¿Cómo? Ajá, porque, lo que estoy diciendo no es la fotografía, sino que sería graffiti. Si es alguien interesado, entonces tal vez haya una forma digital de ser. Ah, sí, por supuesto, esa es una muy buena observación. O sea, valdría la pena darle una identidad, en primer lugar. O sea, podría ser el 0001 y el otro el 002 y el otro el 003, de manera que si tú encuentras más imágenes del mismo graffiti, todas quedan asociadas con esa identidad. Pero yo creo que faltan elementos que describan la imagen. O sea, porque nos diste el lugar, nos diste el autor, nos diste muchas características, pero esta, no sé, yo sé que son imágenes difíciles de describir, ¿no? Pero seguramente puedes encontrar una forma de clasificarlas y eso sería interesante. Pues puse estilo, ¿no? Ajá, puse estilo de graffiti, como la tercera por dentro. Ajá. ¿Y qué es estilo de graffiti? Por ejemplo, las que son letras, la de esta arriba, que son letras, se les llama bomba. Ajá.
Y luego hay otro estilo que es como 3D, y luego otro que es como tipo mural. Y estilo, bomba. ¿Cuál está? 3D, ok. Okay. Y otro que es Tajo, el de esta barra, que es como letra inclusiva. Bomba. Qué bonito. Bomba mural. 3D. Tar, ok. Esta es Wild Style. Ok. Está bien. Igual y la fecha, ¿no? La fotografía. Ah, sí. Pues supongo la fecha de la obra es la fecha de la fotografía, ¿no? Ajá. Bueno, podría aclarar con que se centrará la fecha de la fotografía, ¿no? Sí. Claro, es que esta se me ocurre que es como imagen de tortuga con un chango, ¿no? Y este serían, pues, ¿qué? ¿Letras? Yo creo que sí, ¿no? Esta sí es letras, ¿no? O es una firma. ¿Bomba? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el estilo? Ya sé qué es eso, pero... Pues es como que, y más común, es solamente como que agarras un color, siempre blanco, y es como... que las letras como muy ensanchaditas, como bomba, o sea, como colores, okay. Como muy claras, y después con un color que generalmente es el negro, pues puede ser cualquier otro, que lo pasas, haces el recorte de la imagen, y, bueno, de la letra, okay. Y ahí puedes agregar como rayitas, colores, así. ¿Tú haces eso? No, pero me gustaría. Me gustaría, sí, claro, a todos, a mí también me gustaría. Ok. Está muy bien, quizás lo único que te digo es describir algo en de la imagen. O sea, creo que el estilo está bien. El estilo describe el estilo del graffiti, pero quizás podrías decir algo en la imagen. Se me ocurre, ¿no? Sé que es problemático, es de lo más problemático, pero se me ocurre que podrías decir algo más. Pero está muy bonito, ¿no? Ahora, sin embargo, un poco la intención era ver, ya vi un poco que hicieron como trampa. ¿No? No trampa, no se paga trampa. Pero el chiste era ver qué tan disponible estaba, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que en tu caso me pusiste las que encontraste, porque es difícil pensar en un graffiti del que sepas que existe y que lo encuentres en línea, ¿no? Pues, que no es el caso de los libros. Los libros es fácil saber que existen y que no están en línea. Pues sí, lo pensé como yo vi. Y sacar una foto de un graffiti que yo conozco, pero al yo subirla, pues sería como digitalizando. ¿No? Exacto, estarías tú digitalizando. Entonces, como que sería raro decir, como agarrar un libro que ya tengo digitalizado y decir, como que no estaba digital, pero lo acabo de. Pues lo acabo de digitalizar, claro. Entonces, dije, como que, bueno, no lo voy a hacer. No, está bien, pero eso, digamos, te das cuenta, no nos permite saber qué tanto está digitalizado, qué tanto se digitaliza. ¿No? Que esto es interesante porque son efímeros, ¿no? Lo más probable es que después de un tiempo alguien los pinte o ponga otro graffiti encima, o, ¿no? Dependiendo en dónde está, y entonces, bueno, son efímeros, pero bueno, en fin, pero muy bien, muy bueno. No, pues nada más que es un problema de descripción, porque los graffitis como tal no tienen título, y por ejemplo, en libros es que no está. Que no está ni digitalizado porque ya sabes el título. Uh-huh. Y además, por ejemplo, en el caso de los tags, que son un nombre, o sea, puede ser el que vea bien que está en el delantero, pero simplemente está allá, o que está allá en rectoría, o que está. Pero te das cuenta que eso es un problema para poder decir que está bien documentado el graffiti en México. O sea, no porque le tengamos el título, ¿no? Sino que esa es una dificultad para la documentación del graffiti, el hecho de que que quien digitalice sería interesante, por ejemplo, que dijera el graffiti estuvo visible de tal tiempo a tal tiempo, ¿no? Porque si luego aparece en ese mismo lugar otro, entonces tienes posibilidades de, o sea, alguien podría decir, ya sabes, ¿no? El puente es el viaducto y Río La Piedad, por decir algo, ¿no? Y entonces te vas ahí y le tomas una foto el 1 de marzo y luego regresas el 1 de mayo y ya no está, pero hay otro,
¿no? Le tomas la foto al otro y entonces alguien podría dedicarse nada más a documentar los grafitis que hay en CU, por ejemplo, ¿no? Sería una super chamba, ¿no? De cada cuánto se aparece uno nuevo, se renuevan los que ya existen, etcétera, pero es si alguna vez quisiéramos tener una inteligencia artificial que haga graffiti, ¿no? Sería muy, muy interesante. Muy bien, muy buena, muy buena. Ernesto, ¿tienes esto? Ay, sí, es que si quieres el uso, yo tengo de ver que como que me cambió los colores, no sé bien lo de arriba. O sea, los nombres, los nombres los pusiste en negro. Ajá, no sé, no sé, pero cambié el color negro. No tengo ni idea, pero ustedes sí, platíganoslo. Es la primera alumna. A ver, ¿qué? Son como películas, ¿no? ¿O son? No, eran cultura popular, cómics y mangas. ¿Cómics? Y mangas. Y mangas, en la cultura popular. Por eso está de X-Men, bueno, podrían ser también películas, pero bueno, ok. Luego el número de volúmenes de cada una de las series, ¿no? Luego. La fecha. La fecha del primer lanzamiento, fecha. Donde no hay datos, yo te sugiero que nada más dejes septiembre, digamos que quede uniforme, o sea, cuando no tienes el día, nada más pones septiembre del 63 o 1982, si es el caso, 52, lo que sea ahí, y ya, ¿no? Y donde las tengas completas. Sí, porque si no se vuelve una. Es, bueno, sí, no. Luego la siguiente. Fecha de última publicación. Fecha de última publicación. Luego quién es el editor. Ah, editorial. Luego de qué país son. El logo de la publicación. Ok. Luego, ¿cuál es la que sigue? Autores. Autores. Por nombre y edad y género. Ok. Luego, sí, ahí obviamente estás poniendo dos datos distintos en la misma columna, que eso sería edad y nombre y edad, son dos datos diferentes, ¿no? Porque, digamos, ahí tú tendrías que decidir qué te interesa, ¿no? Porque la edad de quién, cuándo. Porque eso que son el nombre y el género. Edad en el momento de la publicación. Pero es que antes son trabajos colaborativos en su mayoría. Sí, sí. Porque, por ejemplo, por eso puse autores, porque en algunos hasta aparecen más de uno por otro. Ajá. Y todavía puse otras listas en donde también puse a los editores, a los dibujantes, a los editadores, a los postuladores. Ok. Y si había obviamente lo que no todos tenían. Y y a donde tuve que buscar su nombre, fecha de nacimiento, la categoría de base con su público, les buscaba la edad, les buscaba el género, si la edad. No, no podemos pedirle que se lo quite, entonces todo eso no puedo pedirle que se lo quite. Pero eso tendría que ir en una casilla aparte, ¿no? Porque si no, es una categoría muy confusa que no puedes. Además, ¿qué género? O sea, ¿qué género? De la persona. De la persona autora. De la persona, o sea, género masculino, si es masculino o femenino, si de 42 cuando publicó la primera vez. Todos son datos relevantes, o sea, me parece interesante que los conserves, pero tendrían que ir como en columna aparte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de autores, de los que se repite más de uno, uh-huh. ¿Qué sería? ¿Podría poner? Sí, yo está bien que los hayas puesto juntos, porque los dos son autores, pero idealmente tendrían que ir en casillas separadas, ¿no? Cuando hay más de un autor, autor 1, autor 2, autor 3, ¿no? Luego, autores, dibujantes, sí, todos, ¿no? Luego una clasificación que es entre superhéroes, ciencia ficción. El género. Ajá, el género. Y ahí lo mismo, habría que escoger un género y clasificarlos, ¿no?
En otros casos se puede, digamos, construyendo una base de datos, construyendo una base de datos relacional, puedes asociar con tus columnas a una misma información, pero bueno, aquí es más sencillo, ¿no? Luego, número de ventas. Número de ventas, órale. Perdón, en género tendríamos como género y otros géneros, o así también. ¿Cómo género y otros géneros? Ah, sí. Bueno, como que hay unos, sí son géneros, ¿no? Sí, aquí incluso superhéroes serían género, ciencia ficción, política. Ciencia ficción apocalíptica, acción, ciber, no sé qué, híjole, no leo nada. Está bien que estén juntos y se puede poner una cortina y otra cortina. Por eso sí. Sería lo mismo que con el autor 1, el autor 2. Si tú quieres tener muchos géneros, lo ideal es que, ¿no? Género 1, género 2, género 3 al que pertenecen. O generar tú una clasificación en donde solo le atribuyes un género a cada uno. Yo sé que todo eso es muy complicado. O sea, crear categorías para clasificar cosas es muy complicado. Porque digamos, tú puedes decir no todos son de superhéroes, bueno, ok, no todos, pero todos tienen un superhéroe, no, entonces la categoría del superhéroe es muy clara, pero la categoría del político no es tan clara. Por ejemplo, cuando un cómic es político, ¿no? O sea, porque es político, porque trata una situación política expresamente, es decir, porque la menciona expresamente el cómic. Entonces, desde género podría ponerlo como temas, ¿no? Temas. Bueno, podrían ser temas, y entonces hay que distinguir los temas de los géneros. En fin, esa es la parte. Luego, la parte que a mí me parece siempre más rica de hacer esto es justamente cuando tenemos que generar clasificaciones, porque las clasificaciones sí implican como mucha claridad mental, ¿no? Y entonces lo más recomendable, por ejemplo, es qué clasificaciones de género existen. Es decir, debe de haber seguramente, no sé, en donde vendan los cómics, o en los sitios donde tú buscas cómics, ahí debe venir algún tipo de clasificación, es válida, etc., ¿no? Y así corres menos, ¿no? Menos riesgo, porque eso ya, en eso tiende a haber ya un consenso social. O sea, la gente ya sabe que quiere cómics de superhéroes o quiere mangas. Los mangas son un género diferente, pero son un género. O hay géneros dentro de los mangas, también hay, son los que hay que discutir, ¿no? Muy bien, seguimos. Después sigue mañana, se hizo alcanzar. Ok, wow. Personajes principales. Tipo de impresión, si es a color o a blanco y negro, idiomas disponibles. Híjole, ¿no? Si escuchaste una, un super trabajo. Ok. Si está digitalizado, yo pensé que iba a contar alguno que no tuviera que contar todos. Todos están digitalizados. De hecho, intenté como que variar un poco y también puse cómics. Por ejemplo, uno de los que me acuerdo es Skinus, de No Pitch Me Round. Yo pensé que no iba a contar digitalizados esos cómics, que son una rareza. Ajá, una rareza. No, al contrario. Esos son los primeros. Son los primeros que están ahí. ¿Y dónde están digitalizados? Eso también lo pongo en ubicación. Uno en Arcade. Casi todos estaban en archivo. Casi todos están en archivo. Wow. Es como un enorme. Prácticamente buscaba y me aparecía todo. Todo ahí, en Open Library, en Amazon Kindle, según Open Library. Ok, muy interesante, muy interesante. Digo, esa, por ejemplo, habría que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí dices, en archive.org puedes encontrar la versión digital completa. Está bien, pero si quisiéramos computar esto, tendríamos que separar
¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¿De cómo está? Un poco como lo tenía Carlos. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque porque son dos datos diferentes. Uh-huh. O sea, la verdad es que la tuya contiene un montón de información, y solo le faltaría realmente, yo no lo tiene que hacer, si quisiéramos luego usarlas para procesar, sí habría que distinguir algunas columnas, para que se entienda que en cada columna tiene que ir un dato, solamente un dato, no pueden ir dos datos. Luego les digo que cuando uno hace una base de datos relacional, puedes digamos separar los datos de las categorías y luego nada más apuntas las categorías hacia los datos y puedes apuntar distintas categorías a los datos. No, pero eso es otra, es como si tuvieran dos Exceles separados. De hecho, se puede hacer por eso. Como las dos Exceles separados, uno refiere al otro, ¿no? Pero eso ya requiere de un grado de manera de eso. Que no le puedo pedir a unos humanistas. Muy bien. Ok, vamos a ver la que sigue, que es de Naum. Y entonces Antonio ya llegó. Tú eres Fabio. Y no tenemos. Ok. Y Antía no nos dio nada. Tres ítems, seguramente. Tres objetos, ¿no? Ok. Entonces. El archivo donde viene toda esa información es el archivo de esa persona. Pero voy a decir cómo ponerlo en una asociación como archivo completo y el texto de su imagen de la persona. O sea, pusiste autor, luego pusiste nombre del archivo, ¿no? Que es el Reglamento Federal de luego el tipo de archivo, imágenes, textos, documentos, fotografías. Por ejemplo, en el siguiente, el tipo de archivo, acuérdate que los tipos de archivos son, si somos muy estrictos, JPGs, o GIFs, si son imágenes, o, ¿no? O PDFs, o esos son, lo ideal sería, porque entonces ya sabemos qué tipos de archivos hay ahí. ¿Está digitalizado? Sí. ¿Está disponible? No. ¿Ok? Tenemos que sí, tenemos que no. La fecha, lugar, ok. La entidad de publicación. El URL, muy bien. El sitio web, muy bien. Y el tipo de descripción. Un tema de descripción. Me parece muy bien. Y aquí lo único que habría como que añadir es No añadir nada, más bien como valorar. Entonces, el gobierno tiene unas, luego Archivos Salazar tiene otras, y la Mediateca tiene otras, los sitios institucionales. Muy interesante. No, sería completarla con otro par más de archivitos y de esto, ¿no? Para los que no lo han hecho, hay que hacer esto, ¿no? O sea, creo que tú no nos has dicho como de qué tema te gustaría hacer esto. Lo que pasa es que, bueno, estoy en una clase sobre historia del libro. Okay. Y este lo de un seminario. Y está dividido en pergamino, imprenta y digital. Y estoy buscando libros que fueron escritos o fueron empezados en pergaminos, pero después fueron pasados a la imprenta, a la edición. Ajá. Y ahora se pueden encontrar también de manera digital. Okay. Estoy tratando de hacer como una base de datos con respecto a esto. Ok. Y ok, está bien. Digo, a mí se me ocurre, por ejemplo, que o sea, está bien, nada más, claro, es grandísima, pero por ejemplo, no sé si todas, pero seguro. Las cartas de Matilde Ficino las publicaron, se difundieron primero como manuscritas, cuando ya no era común, era costosísimo mandarse a hacer un manuscrito. Y luego se imprimieron,
Y hay miles de versiones sí, claro. De las cartas. No, este es un bonito proyecto, ¿no? ¿Tú ya viste qué es lo que hay que hacer? Sí, porque había... O sea, es una página que sirve como artículos, pero nada más como que los transcribe directamente en la web y ya te dice que si quieres como el ejemplar, te manda un link para comprarlo. Ajá. Entonces, en ese caso, ¿esto no está disponible? No está disponible. El último PDF nada más está disponible como... Yo te diría que el texto no está disponible, o sea, lo que podemos entender por disponibilidad es que tú entras a la web y ahí está. Si no está, no está. Porque no lo puedo descargar. Porque no lo puedes descargar, entonces no está. No está disponible. Y claro, le puedes poner, no está disponible y por supuesto puedes aclarar, pago. Pero es lo mismo, si hay una biblioteca que te dice, tú quieres este libro, pero tienes que pagarme 800 pesos para verlo, ¿no? Como los artículos académicos, pues no está disponible. O está disponible mediante pago, que es la otra cosa que puedes hacer, ¿no? ¿Tú querías decir? Este del archivo personal, pues, incluye varias cosas, que son textos y entonces no tienes acceso, o sea, es como si no estuvieras digitalizado. No le pones nada, no sabes cómo lo digitalizar, no tienes acceso a él, ¿no? O sea, por ejemplo, porque lo que interesa es que esté disponible en web. El Archivo General de la Nación, por ejemplo, tiene digitalizados casi todos los las obras no hispanas, casi todos los manuscritos no hispanos, todos no hispanos, los digitalizaron nada más. Pero no está disponible en internet, quién sabe. Hay algunas cositas, pero quién sabe. Entonces, si los quieres, además ya no te los prestan en físico, te van, te sientan delante de una computadora y ahí tienes que trabajar, ¿no? Entonces, obviamente, eso no está disponible. Hay que ser un circo para poderlos ver, ¿no? Entonces, y eso importa porque esos, por ejemplo, quiere decir que no pueden formar parte de la cultura digital que estamos formando. Para que la inteligencia artificial no haga jueguitos más bonitos, ¿no? Y no solo. O sea, es importante que digitalices eso. Sí, por ejemplo, caso, o sea, yo puse que disponibilidad sí hay, pero lo que no hay disponibilidad es el texto completo. ¿Por eso? O sea, casi todos están como en facciones, o nada más hay como, por ejemplo, el caso de Alzate, creo que puse que sí, pero puse que su archivo es un foto, no sé qué puse, o sea, pero o sea, no están como sus gacetas completas, son de hecho, la del estado de Nuevo León me costó encontrarla, estuve dándole clic a varias cosas hasta que me salió una base de datos que... Ahí está, pero ahora sí que es quién sabe, también si sea la oficial porque tiene el nombre sí. Y de repente cambian las interfaces de las páginas, entonces de repente me encontré esa y se veía como más antigua, como más como se le hicieron hace mucho, y por ahí hizo alguien que más tomaño. Por eso, pero entonces, o sea, ahí tienes toda la complejidad de cómo se digitaliza. O sea, por ejemplo, la Biblioteca Central de la UNAM tiene muchos libros antiguos que empezaron a ser digitalizados por un cuate que dijo, ay, esto hay que digitalizar. Nunca fue oficial cuando de pronto dijeron, oye, sería padrísimo. Y yo, no, pues mira, yo ya digitalicé 80, bueno, vamos a seguir. Y a lo mejor llegaste con un así, ¿no? Para ese punto de digitalidad, pero dense cuenta que esto nos dice cómo accedemos a la cultura del graffiti, a la cultura no hispana, a la cultura legal de México. Y por ejemplo, uno puede darse cuenta nada más del ejercicio simple que hicimos en este momento aquí. Cómo los cómics han pasado íntegros a la cultura digital. Y cómo todo lo demás está batallando para entrar a la cultura digital. O sea, un poco para entender, digamos, qué prioridades le da
socialmente, se le da socialmente a ciertos productos culturales frente a otros. ¿No? Creo que es lo importante es destacar el tipo de buscador y el depende, ¿no? Porque, por ejemplo, justo en ese momento a buscar un libro de francés que no sería. ¿Estás buscando un libro de quién? En francés. Entonces, no me sabía esa serie, entonces le pedí a alguien de francés que se me lo voy a mandar, porque así le dije. Normalmente cuando buscas un libro así bellísimo, te sale el rollo, es como propio, pero si lo buscas en su libro original, es muy bien en el mercado de China. También pues lo que se ve que luego hay que estás en otros países, en otras ciertas aplicaciones, que tengas una VPN, que tengas acceso a las aplicaciones. Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, el cómo funciona tu navegador, qué tipo de cosas, o sea, al principio Google recogía todo igual, así, ¿no? Te dejaba todo, toda la información con sus criterios. Pero desde que decidió segmentarlo por países, entonces ya le da prioridad a lo que está en ciertas zonas con ciertos resultados. Entonces, darle la vuelta a eso tiene sus inconvenientes, ¿no? O sea, a lo mejor el libro sí está, pero lo que no tenemos es cómo llegar a eso, ¿no? Es parte de la, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? Bueno, yo estoy investigando acerca de las películas de la época de los experimentos, pero creo que no logré como que identificar qué juegos tenía al menos Google, porque todas las películas que buscaba, al menos de María Félix y de otros actores, siempre aparecían digitales y estaban en YouTube. Pues ya está. O sea, ya ni le des vuelta, hazlo. Eso es como una super noticia. O sea, ¿quién tiene el cine de oro mexicano? O sea, es accesible, público y bajo el dominio de Google. Sí. ¿No? Lo cual es terrorífico y es terrorífico. Pero hazla, o sea, aunque te sientas mal de que todo es que hay. No, porque es digamos, es que uno no esperaría encontrar cine mexicano digitalizado, accesible y público en México, ¿no? Alguien tendría que ponerlo. Seguramente, yo quiero imaginar, o sea, es interesante, alguien debe tener derechos sobre esas películas, ¿no? Pero ¿por qué no le exigen a YouTube que lo haga? Está raro, ¿no? Porque por eso no lo tienen puesto en ningún lado, por eso ahora presumían mucho que la UNAM va a tener streaming, pero lo que tienen en streaming son las películas históricas rarísimas. No tienen el cine de oro mexicano. Ese es tan valioso que lo siguen pasando en la tele. Abierto. ¿No? Y yo estoy convencido de que el rating de algunas de esas películas es más alto que muchos episodios de México, ¿no? Por lo menos en México. Entonces es raro que estén en YouTube. Hay algunas que están en plataformas de streaming. Pero esas no están accesibles, esas no son públicas accesibles. En Netflix creo que sí tienen varias gratuitas, desde televisión. Ok, bueno, entonces eso sería interesante verlo, ¿no? Pero bueno, pues hay que reconocer los hechos, digamos. Los investigadores no podemos de pronto decir, ah, no, es que los resultados que me arrojan no me gustan. No, son los resultados que me arrojan y ya hay riesgos y problemas en esos resultados que te arrojan, ¿no? O sea, es interesante que los lo de Palestina, ¿cómo se llama? Es interesante con el ejercicio muy simple que hicimos ahora, ustedes ya se pueden dar cuenta de todos los problemas que tiene la digitalización de la cultura y por qué entonces ciertas respuestas de la inteligencia artificial van a estar claramente sesgadas hacia ciertos lugares, ¿no? Y como, por ejemplo, la memoria de los grafitis es muy problemática, ¿no? Y salud. Lo cual daría para, pero creo que eso es más para ciencias políticas, pero un bonito proyecto que vamos a
a digitalizar la producción de graffiti en Ciudad Universitaria durante un año, ¿no? ¿Tú qué ibas a trabajar? Yo voy a trabajar obras de teatro latinoamericanas desde mediados del siglo pasado hasta ahorita. Es mucho, pero ok. Sí, pero justo como siento que muchas no están registradas o se desconocen, se va a dar tantísima información digitalizada, accesible. Sí, debe haber muy bonita información. Sí. Digitalizada. ¿No? Todo lo contrario de la poesía. Sí. O sea, yo estoy casi convencido porque no vino nuestro poeta hoy, ¿no? No vino nuestro poeta hoy, pero yo estoy convencido de que casi toda la poesía está digitalizada. La poesía es muy fácil de digitalizar. ¿No? El teatro no. Bueno, y además el teatro seguramente, como no es algo que uno lee con... sino que más bien va a un teatro a verlo, ¿no? O sea, a lo mejor no hay quien está interesado en digitalizar. Y desde ahí lo interesante será ver que sí está digitalizado. O sea, qué tipo de obras son lo suficientemente relevantes para una comunidad o para un profesor como Patiño, ¿no? Para que se tome la molestia de digitalizar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a acabar este módulo. De cualquier manera, ¿cómo se llama? De cualquier manera podremos seguir platicando, revisando sus basecitas de datos, pero bueno, ya nos enfilamos a la parte final. Vamos a hablar ahora de literatura, ¿cómo se llama? Vamos a hablar de literatura, la representación literaria y visual, etcétera, la inteligencia artificial, y vamos a problematizar, por supuesto, pues eso que significa, es decir, frente a lo que hemos visto y lo que hemos aprendido este semestre, qué significa lo que circula en los medios, ¿no? Qué significa, qué contrastes hay, en fin, ¿no? Yo les había pedido que leyeran una novelita sobre inteligencia artificial. Si la leyeron, o la pueden leer de aquí para las próximas clases. ¿Cuál? La que quieran. O sea, pueden leer Yo, Robot. También pueden ver una película, ¿no? Pueden leer Yo, Robot de Asimov. Pueden, bueno, pueden ver la película de Yo, Robot. Por supuesto, pueden ver Terminator, pueden ver, ¿no? Yo les... ¿La de 2001? La de 2001, que es la más... pues como la referencia, porque esa inteligencia artificial sí se parece un poco a estas inteligencias artificiales, porque ve ya tal, ¿no? Pero hay muchísimas otras, ¿no? Entonces yo les había propuesto, o sea, yo les voy a hablar de las tres más recientes, que son Clara y el Sol, de Isiguro, que Máquinas como Nosotros, de se me fue el nombre, es un autor inglés, Ian McEwan, y una que me encontré por ahí que me gustó mucho, que se llama Yo Soy una Inteligencia Artificial, de una joven coreano norteamericana. Esa se puede, bueno, la encontré en una revista de ciencia ficción en línea, ¿no? Esa se las puedo poner, pero bueno, esa se puede hablar, ¿no? Y un poco, por supuesto, de las otras, ¿no? ¿Las otras cómo se llaman? Máquinas como yo. ¿Las dos son No, esas como son muy nuevas, solo les puedo subir la última. Sí, se los pongo, espérame, ¿dónde está? Mi memoria. Sí, les pongo, les subo los títulos, claro. ¿Cómo no estás conectado ya? No la dio, no se puede conectar, pero que se ponga fin.
Bueno, no importa, se las pongo, pero se llama... Sí, Máquinas como yo. Máquinas como yo. Y la que sí les voy a compartir el link es esta que se llama I Am EA de Ai Yang. Esa les digo que está publicada. Pero esa es la que me parece, de las tres, la que me parece más interesante. Y ya les platicaré por qué. Porque me parece que es... Este está en inglés, ¿no? Este está en inglés. Sí, las otras dos ya se pueden conseguir en español, pero este está en inglés. Y es muy interesante. Súper, súper interesante. Sale. Pues muchas gracias y seguimos en. Seguimos en el proceso. Nos vemos, es cierto. Claro.